Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, esperando como siempre que se encuentren muy bien al recibo de este corto y apreciable saludo que hago a ustedes. Bueno, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer la locución, conducción, desarrollo para este título cuyo Para este video cuyo título es Proyecto Data Mining 007, Tablas TT04, o sea, parte 4. Bien, en este video, algo importante que voy a tratar, quiero que no se pase desapercibida esa parte porque pienso que es completamente interesante y de alta relevancia, es hablar sobre el proceso de una regla de validación ajustable para un campo específico cuyo nombre es email de la tabla maestro de minería, que muchas veces hay gente que lo requiere, pero no, concretamente no llegan pues cómo ajustarlo para que esto funcione verdaderamente. Vamos para allá. Entonces, en el anterior video yo les pude a ustedes contar que en este video que estamos hablando ahora, que es el número 007, iba a exponer todo lo que tenga que ver con la tabla TM raya piso minería. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a cargarla. El anterior video, número 06, fue bastante interesante porque pudimos hablar bastante sobre la máscara de entrada, acondicionándola al tipo dato texto corto, porque pues hay muchas letras, muchos símbolos que no se han manejado bien por producto de la ignorancia. Yo tuve que esperar largo tiempo porque tuve que amasar cualquier cantidad de experiencias para poder llegar a este tema. No hubiera podido lograr hacer ese tema cuando empecé hace ya como 10 años. He podido apreciar bajo mi experiencia el uso de muchas cosas, pero todo ha sido con el tiempo. Y pues ahora que tengo la oportunidad de que con este proyecto Datamine se pueda realizar esta parte, empezando desde cero, hablando desde lo más básico para poder llegar a lo intermedio y lo más avanzado. Me llena de alegría saber que mis conocimientos al fin voy a poderlos dar a mucha gente que desconoce el manejo de las bases de datos relacionales y que el hecho de que conozcan mucho de esto, ayudará a poder escalar, avanzar, a subir cada peldaño con más seguridad. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con nuestro TM Minería. Bueno, TM Minería, entonces yo ya le he expuesto aquí varios campos. Vamos a mirar el diseño de la tabla. Entonces aquí vamos a cerrar. Y podemos nosotros hacerlo así. Nosotros seleccionamos y podemos mirar con clic derecho acá, vista diseño. Entonces ahí tenemos los campos de la tabla. Bueno, quiero contarles que cuando nosotros queremos ingresar un nuevo campo que nos haya faltado mencionar, entonces nos paramos justamente en el siguiente campo, y ahí tenemos la posibilidad de tomar en uso elementos que corresponden a las herramientas de la tabla. Entonces entramos, por ejemplo, insertar una fila o eliminar una fila, ¿sí? O modificar las búsquedas, cosas de ese tipo. Entonces simplemente uno inserta una fila y él podrá abrir un nuevo espacio, o sea, un nuevo campo para poder definirlo con lo que usted desee, pero si no le sirve, igualmente también, cuando no le sirva, simplemente es cuestión de pararse en él y va a eliminar esa fila, es decir, elimina ese campo. Buah. Vamos entonces al cuento de la primera parte que quiero mencionar. Vamos a lo del cuento del correo electrónico. Pensemos por un momento que el correo electrónico va a ser un elemento que lo vamos a poner
No donde se encuentra en este momento, que está casi, ¿en qué posición está? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la posición 12. Si yo me parqueo acá y hago un pequeño movimiento de movilizar ese campo un poco más arriba, todo lo que tengo que hacer es presionar el botón izquierdo y mover. Presionar el botón izquierdo y mover. Como observen, se pinta encima de la letra de mail una línea completamente negra, bastante fuerte, resaltante. Entonces, esa línea, cuando yo empiezo a mover hacia arriba, ella va a pasar al anterior campo y así sucesivamente. La línea es como hablar del elemento donde quiero exactamente dejar el lugar de ese campo. Entonces yo lo quiero dejar entre ID de registro y fecha de dato ahí. Y ahí lo suelto. Cuando lo suelto ahí, entonces, ¿qué realicé en ese momento? Un movimiento. En la misma instancia, si yo quiero mover datos, por ejemplo, quiero mover, por ejemplo, digamos, el enlace, ¿sí? El enlace lo quiero mover para arriba. Entonces lo quiero mover. Lo puedo mover para arriba, ¿sí? O lo puedo mover más abajo. Si lo muevo más abajo, por ejemplo, debajo de tipo, entonces ahí va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como nosotros movilizamos un campo dentro de nuestra tabla. El movimiento que podemos generar hacia arriba, hacia abajo, es mediante la presión del botón izquierdo del mouse sostenido, lo llevamos hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, por ejemplo, si yo paro acá, ahí, email, y le pongo ahí. Entonces quedaría ID de registro, email, enlace, fecha, tal. Bueno, cuando hablamos del número, ¿sí? Del número. Entonces, nuestro campo en este momento es numérico. Es numérico, ¿sí? Ahí donde lo tenemos. Tiene en este momento una llave. En este momento, ese dato. En el momento de registrarlo es requerido, va sin duplicados, ¿sí? En este momento ese dato no cuenta con una máscara de entrada, pero si nosotros le quisiéramos montar una máscara de entrada podemos tomar en uso los valores de cero, ¿sí? Los guiones para poderlo manejar. Pero bueno, en este momento vamos a tomar en cuenta lo siguiente. No vamos a hablar ahorita de las máscaras de entrada para el tipo dato número. Vamos a hablar de la máscara, de la regla de validación. Vamos a hablar de la regla de validación que le podemos ajustar a nuestro campo titulado email, específicamente para los correos electrónicos. Bueno, entonces, para eso nos paramos en email. Vamos a revisar, este es un texto corto. Entonces, en nuestra regla de validación, lo que vamos a colocar en nuestra regla de validación será el siguiente contexto. Entonces, para eso, nosotros simplemente vamos a apropiarnos de una especie como de código casi que universal para que usted lo pueda usar en todas las tablas donde usted mencione el campo email. Eso le va a servir para muchas, no solamente para esta, sino para muchas tablas que usted construya en donde usted monte un campo que tenga el nombre email y lo va a tratar de utilizar y va a ser bastante práctico porque lo que les digo es que buscamos es uniformar datos, buscamos evitar que la gente nos haga las cosas mal, buscamos evitar que la gente escriba cosas que no son, o sea, que escriban cosas coherentes, no algo incoherente. ¿De acuerdo? Entonces, esto va así. Lo primero es que nosotros escribimos un término que es is null or. Entonces, escribimos is, así, is, aquí, mayúscula, is not, perdón, null. Or, ¿sí? Luego abrimos un paréntesis dos veces, uno, dos, escribimos la expresión like,
like. Seguidamente un espacio, ponemos las comillas, enseguida ponemos el asterisco, enseguida ponemos el símbolo de la interrogación, enseguida ponemos otra vez un asterisco, perdón, enseguida después del símbolo de interrogación ponemos el símbolo arroba, ahí está. Nuevamente el símbolo de interrogación, el asterisco, luego un punto, el símbolo de interrogación, el asterisco y luego las comillas. Y luego cerramos con un paréntesis. Hasta ahí hemos cerrado un paréntesis de dos. Luego espacio y luego escribimos AND, que es IN. Luego espacio, abrimos un paréntesis, escribimos NOT. LIKE, o sea, no like, espacio, ponemos comillas, luego un asterisco, luego viene un corchete abierto, entonces al 091, luego una coma, luego un punto y coma, luego seguimos con otro corchete pero cerrado, al 093, luego un asterisco, luego una comilla y por último cerramos con dos paréntesis, 1 y 2. ¿Listo? Le damos un enter y ya pues nos queda esa parte definida. Si nosotros quisiéramos ver qué fue lo que escribimos, voy aquí a traer mi magnificador, una herramienta bastante poderosa que me sirve para poder hacer un zoom de lo que yo quiero ver. Aquí me voy a parar acá, ahí lo podemos ver. Entonces, observe lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos en nuestra propiedad denominada regla de evaluación es poner es nulo. O sea, quiere decir que acepta un blanco. También está, aquí me quedó un error. Aquí quedó me falta la R. A ver, vamos a corregir eso porque si no, nos queda mal. La R. Listo, ya. Ahora sí. Ahí está. A ver. De pronto por lo que está tomándolo en cuenta en español. Listo. No, está en español. No se preocupe. Es que en inglés es or. En español es o. Entonces abrimos paréntesis. Término como significa like. Entonces, como se dan cuenta, aquí tenemos una comilla, un asterisco y un símbolo de interrogación. De acuerdo a lo que ya habíamos expuesto en el anterior video, en el número 006, el símbolo de interrogación representa que usted escribe una letra. El asterisco representa cualquier cantidad de letras. Puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sea. No mide. Pueden ser esas. Después, el símbolo arroba que se pinta oficialmente. Y después está enseguida otra vez el símbolo de interrogación y luego un asterisco que representa cualquier letra que vaya después de eso, ¿sí? Y después viene un punto y después viene el símbolo de interrogación y después el asterisco que representa cualquier cosa. Recuerden que después del arroba está la casa que provee el correo, que puede ser Hotmail, que puede ser Gmail, que puede ser Yahoo, ¿sí? No importa cuál letra arranque. Y, G, H, la que sea. Y después permite incorporar cualquier cantidad de letras. Pero después debe seguir un punto. Después del símbolo de interrogación, una letra. Por ejemplo, com o por ejemplo, T. Y después cualquier cantidad de letras. Y cerramos ahí con comillas y cerramos con paréntesis. Ahora, espacio. Y en la otra no es como, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? Él no acepta cuando uno, por ejemplo, tiene, digamos, vamos a poner lo siguiente. El asterisco representa cualquier cosa. Luego, seguidamente, un punto. Aquí por eso pone una coma y un punto y coma cerrado entre corchetes. Y luego un asterisco, cerramos con comillas y paréntesis. O sea, quiere decir que no acepta algo que no esté configurado como la primera. Si la gente, por ejemplo, incorpora un registro mal, el sistema inmediatamente le va a botar un error. ¿De acuerdo? El error se va a establecer en donde dice texto de validación. Ahí es donde le vamos a decir, acabas de incorporar un correo mal escrito. ¿Sí? Acabas de registrar un correo mal escrito. Observa, te puede faltar el símbolo arroba. ¿De acuerdo? El símbolo arroba. Podemos decirlo así. Bueno. Listo. Entonces acá nosotros, para poderlo utilizar, vamos a grabar acá. Guardamos. Le decimos que sí. Cerramos. Y lo vamos a probar. Entonces vamos a tomar acá. Ahí está. Entonces aquí vamos a escribir un valor. Por ejemplo, 1. Vamos a escribir un correo. Entonces, digamos que el correo que yo voy a escribir es, por ejemplo, suquilla. Vamos a escribirlo así: suquilla. Suquilla 65 punto. Digamos que yo puse gmail.com y le doy un enter. En ese momento me bota un error, me bota una ventana que dice: o sea, el texto que yo le acabo de colocar al sistema. Entonces dice, acabas de registrar un correo mal escrito. Observa, te puede faltar el símbolo arroba. Ay, sí. Entonces, cuando yo le doy un enter, él vuelve y simplemente se reubica en este campo, obviamente poniendo el puntero al final, pues como para que yo borre y lo vuelva a escribir correctamente. Bueno, entonces yo le escribo acá, por ejemplo, suquilla 65 arroba, le pongo gmail.com. Le doy un enter y en ese momento pues ya el sistema me lo acepta sin ningún problema. ¿De acuerdo? También puede suceder lo siguiente, que de pronto yo escribo, por ejemplo, suquilla 65 arroba y le pongo com. No le pongo nada más, le doy un enter. En ese momento, por el simple hecho de los interrogantes, ya me botó un error, porque me dice, acabas de registrar un correo mal escrito. Observa, te puede faltar el símbolo arroba. Puede que yo tenga el símbolo arroba, pero yo puse com. Ay, sí, me equivoqué. ¿Ve? Entonces, ahí es donde está el detalle. Si yo le, por ejemplo, le pongo Gmail y no le pongo nada más, también me va a botar un error. ¿Por qué? Porque le falta la otra parte, que es el punto com. ¿De acuerdo? No importa que yo tenga punto com. Entonces, por ejemplo, yo le escribo punto com. O le escribo, por ejemplo, mecha, a ver, vamos a pensar en otro. Teca. ¿Sí? Ahí me lo pasó. ¿Sí? Me lo pasó. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba esa parte. Bueno. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos jugar a poder validar el correo electrónico de una manera que nos quede correctamente escrito. Entonces, la idea que nosotros buscamos es en todo el tiempo ayudar a nuestro usuario a que las cosas las haga correctamente. ¿De acuerdo? A que las cosas las haga correctamente. Bueno. Vamos entonces aquí a terminar, aquí vamos a tomar este dato, lo vamos a eliminar, decimos que sí, cerramos acá y entonces ya esta partecita queda explicada, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a otro punto y vamos a mirar otro punto importante basado en lo que son los números.
Resulta, por ejemplo, para el caso de valor, tenemos aquí valor está al final, vamos a tratar de moverlo arriba un poquito con el propósito de poder rellenar datos en él. Aquí entonces vamos a ponerlo después de mail, ahí por ejemplo valor. Tiene en este momento el tipo de dato moneda. Bueno, para este caso no hay necesidad de montar una máscara de entrada, sino simplemente acoplamos un formato, pero el formato necesitamos un formato que cuando nosotros lo utilicemos sea para poder almacenar, por ejemplo, un número, digamos, que tenga la referencia del euro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería ahí? Entonces, nosotros escribimos el símbolo numeral, le ponemos una coma, otra vez numeral tres veces, 1, 2, 3, le ponemos un punto, por ejemplo, para los decimales le ponemos numeral, numeral. En ese momento, entonces, entre comillas, le ponemos el carácter del euro, que en este caso es al 156. Cerramos con comilla. Luego decimos punto y coma. Vamos, por ejemplo, ahora a exponer el negativo. Entonces le abrimos un paréntesis. Volvemos y repetimos. Entonces, numeral, coma, numeral, 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 punto, numeral, numeral. ¿Sí? Volvemos y le ponemos el símbolo de euro, entonces ahí sería al 0,56. Cerramos con paréntesis. Después ponemos un punto y coma. Escribimos entre comillas 0. Cerramos con comillas. Punto y coma. Abrimos con comillas null. Y cerramos con comillas. Y listo. No hay más. Le damos ahí un enter y ya ahí pues ahí quedó. ¿Qué es lo que él exactamente escribe? Vamos a mirar aquí con el star. Aquí vamos a incrementar. Entonces, si aquí observamos, aparece numeral, numeral, coma, numeral, coma, numeral, 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 backslash, punto, numeral, numeral, e, ¿sí? Punto y coma y viene aquí el otro que es el negativo. Luego aquí cero. ¿Listo? Y no, bueno. A ver, espere porque este aquí me quedó. Ok. Listo. Ya, ahí pasó. Entonces, grabamos y vamos a incorporar un valor. Bueno, entonces acá, por ejemplo, si yo le pongo 0, él me lo hace, me pone el término 0. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, digamos, llego acá, voy a borrar ahí, no tengo nada, entonces también me deja nulo. ¿Sí? O sea, la expresión nulo quiere decir no hay valor. Pero si, por ejemplo, yo le escribo una cifra, 15.600, con solo darle aquí punto 00 o, por ejemplo, 15.600 con 25 centavos de euro. Entonces me sale así, 15.600,25 euros. Bueno, si por ejemplo yo le doy una cifra negativa menos, por ejemplo, 4.500,23, al darle un enter, me aparece en paréntesis como señal de que es negativo y tiene el símbolo del euro, ¿no es cierto? Al final. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo interesante que es esto. Si usted lo quiere trabajar, no por ejemplo para euros, sino lo quiere trabajar para peso colombiano, ¿qué tendría que hacer? Simplemente coloca el símbolo a la izquierda del número, tanto en el que es positivo como en el que es negativo. Y así de esta manera le va a funcionar. ¿Listo? Entonces, esta es una regla interesante para que usted tenga presente cuando está trabajando los valores. ¿De acuerdo? Bueno. Suponiendo que nosotros, bueno, vamos aquí, digamos, por ejemplo, a colocar otro valor, 2. Vamos a poner aquí otro correo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner otro, por ejemplo, proyectos educativos 2015-01@gmail.com. Y le vamos a poner, por ejemplo, 0.
¿Sí? Ahí salió cero. Si en este momento, por ejemplo, yo quisiera decirle acá, hagamos unos totales. Ahí, ¿no es cierto? Entonces me paro acá. Entonces, aquí, en este momento, él dice qué quiere hacer. Entonces yo le digo suma. Entonces, observe que a pesar de que yo tengo aquí el campo registrando un cero, ¿no es cierto? O registrando un nulo, él me va a seguir sumando. ¿Sí? Vamos a hacer otra operación. Vamos a hacer otra operación. Por ejemplo, 3. Aquí vamos a poner otro. Vamos a poner aquí Lilita 2018, María Ángela Wilches Torres, arroba gmail.com. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 500. Punto 50, por ejemplo, es un valor positivo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, observe cómo acá en los totales aquí aparece este valor menos esto, ¿de acuerdo? Entonces, el total, que es un elemento incorporado en inicio, en registro, nos sirve para totalizar. Si yo le quisiera quitar acá, pues simplemente, pero si quiero acá, entonces esto. Puedo trabajar la suma, puedo trabajar el promedio, puedo trabajar la cuenta, ¿no es cierto?, para que establezca tres registros, puedo trabajar el máximo, puedo trabajar el mínimo, puedo trabajar una desviación estándar o puedo trabajar una varianza. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas puedo yo hacer ahí. Bueno. Listo, voy a quitarle acá esto. Entonces, se dan cuenta que el simple hecho es que los campos pueden tener cero, pueden tener nulo. Entonces, lo interesante es que yo puedo buscar. Yo puedo decir, búsqueme todo lo que está con cero o búsqueme todo lo que está nulo. Y él trrr, inmediatamente va a encontrar eso. ¿Sí? O los valores que son negativos o los valores que son positivos. Pero lo interesante es que me acopla el símbolo euro a la derecha del número. Eso es lo más interesante de todo eso. Bueno, vamos aquí a borrar estos datos. Digámosle que sí. Cerramos acá. Bueno, entonces, tenemos acá entonces el ID del registro, el email, el valor, el enlace. Entonces, este es hipervínculo. Esto quiere decir que él permite almacenar un enlace largo. ¿Listo? Tenemos la fecha del dato. Entonces, la fecha del dato nos permite manejar una máscara de entrada. Hay un formato con fecha corta. La máscara de entrada generalmente está expuesta de la manera siguiente. Vamos aquí a decir un star. La máscara de entrada generalmente aquí está estipulada en un 00, es la 00, es la 0000. ¿De acuerdo? Quiere decir que la fecha que se incorpore está separada, sus días, meses y año, por medio de un slash, ¿de acuerdo? Por medio de un slash. Punto y coma y rayita al piso. Es un formato que está ya, digamos, universal para poderlo trabajar. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Clase dato, texto corto, comentarios. Entonces aquí, por ejemplo, en el comentario, como el dato es muy pequeño, bueno, ese lo dejamos aquí en entero largo. Compartido también lo vamos a dejar ahí. País, ¿sí? País, tipo. El comentario por lo general no puede ser menor de uno, ¿no? Entonces, en donde dice la regla de validación, uno le va a poner que, por ejemplo, si es menor de cero, ¿sí? Menor de cero. No, perdón. Tiene que ser mayor o igual, mayor o igual a uno, mayor o igual a uno, ¿sí? Si intentamos escribir algo completamente diferente a eso, digamos, has registrado un valor negativo, y no se aceptará el registro o el dato, coma, inténtelo nuevamente. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Sí? Vamos a guardar. Vamos aquí a cerrar y vamos a entrar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí dándole compartir, si en este momento yo le escribiera, por ejemplo, menos uno, en este momento me va a sacar el mensaje, porque me va a decir, ha registrado un valor negativo y no se aceptará el dato. Inténtelo nuevamente. Entonces, al darle un enter, entonces yo tengo que borrar este y ponerle uno y ahí sí me lo acepta. ¿De acuerdo? Es una manera de obligar al usuario a que las cosas las haga correctamente. ¿De acuerdo? Buah. Vamos aquí a cerrar. Vamos a volver aquí a la vista del diseño. Entonces, por ejemplo, para compartir, entonces haríamos la misma situación. Entonces, por ejemplo, como ya tenemos acá esto, entonces simplemente cogemos acá, copiamos y en el compartido, entonces le ponemos acá en la regla de acción lo mismo. Y en cuanto al texto de validación, le ponemos la misma cosa también, control C, y en compartido, entonces también le ponemos la misma historia. ¿Listo? Bueno, vamos a país, tipo, sensibilidad, protagonista, estado, censurado. Entonces, censurado, por ejemplo, tiene un formato, si no, entonces cuando se exhibe, lo que presenta es una casillita de selección. Entonces, la casilla de selección es que cuando se encuentra marcado, el valor que se registra es menos uno. Cuando está sin marcar, el valor que se registra es cero. Y punto. Bueno, me queda todavía hablar ahora sí de los conceptos que están relacionados con la búsqueda. Pero bueno, vuelve y juega. Otro tema más para hablar en el siguiente video. Entonces, por ahora hasta aquí lo que he hecho, lo voy a dejar tal como está ahí. Voy a guardar y le diré aquí que sí. Cerramos acá. Aquí tenemos unos valores, entonces voy a eliminar. Aquí elimino ahí, no ha pasado nada. Entonces con eso, cuando ingresamos los datos, bueno, ya sabemos qué tenemos que agregar. Bueno, amigo, amiga, hasta aquí llegó este video. Entonces lo termino acá y me despido de ustedes. Agradeciéndoles muchísimo sus comentarios a este video, suscripciones. Como siempre, recalco pues que espero de ustedes una valiosa ayuda para poder continuar con mi labor, con mi trabajo, como es una donación de $10 que los pueden pagar fuera de Colombia con Western Union y dentro de Colombia con Efecti Servientrega. $10. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un hermoso terminar de día. Hasta pronto.